¿Qué tal, gente? Y bienvenidos al resumen del capítulo número 4 de la sexta temporada de Rick y Morty. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse para así apoyar el canal. Este capítulo inicia con Beth, la cual no puede dormir ya que Jerry no para de roncar, por lo que decide ir al salón, cuando de repente Rick se levanta como un sonámbulo, y a pesar de que Beth le habla, este no le hace ni puto caso. Al día siguiente, mientras desayunan, Beth le pregunta que qué era lo que le estaba pasando, contándonos a Rick que era su ser nocturno, el cual hace abdominales mientras él duerme. Esto es posible ya que compró un sonambulador, en el cual escribe qué es lo que quiere hacer antes de dormir. Así que toda la familia se pone de acuerdo y todos tendrán su ser nocturno. Iniciando todo en marzo, vemos que Beth aprendió a tocar la trompeta, y que Summer es la estudiante honoraria del salón, mientras que Rick y Morty se dedicaron a tener el abdomen como un lavadero, mientras que Jerry, bueno, él se escribe cartas con el Jerry nocturno. Esta noche vemos cómo sus seres nocturnos se apoderan de sus cuerpos y hacen todas las tareas que les encomendaron, pero por alguna razón Summer Nocturna no parece contenta con lo que está haciendo. Al día siguiente vemos a Rick y Morty en su podcast. Al terminar entra Jerry, el cual le da un recado a Rick, en el que Summer Nocturna le dice que apreciaría si limpiaran los platos después de comer. Algo que molesta a Rick, pues le dice que ellos solo existen para hacer lo que ellos no quieren hacer. Al día siguiente vemos cómo los nocturnos, al no ser escuchados, terminan destruyendo toda la vajilla de la familia. Así que vemos que Rick, muy molesto, se marcha hasta una zona prohibida, en donde, y con la ayuda de un alienígena, crea una vajilla 110% indestructible, solo por no darles gusto a los nocturnos. Así que esa noche los nocturnos amarran a Rick para exigirle que limpie los platos, y nos damos cuenta de que por la noche quien está al mando es Summer, y como Rick continúa negándose a limpiar los platos, Summer Nocturna lo obliga a comerse las sobras, además de que esta Summer le dice que ya se apoderó de la noche, y que pronto tomará el día. En la mañana vemos que los seres nocturnos saquearon la casa y se llevaron todo, incluyendo el sonambulador. Así que Rick decide terminar esto, y ya que no tiene tecnología porque Rick Nocturno se la quitó, crea un campo con algo de basura, que solo puede ser desactivado por él, estando despierto. Además le da un traje a Summer para que esta no se duerma, y así se infiltra entre los nocturnos para destruir el sonambulador. Vemos cómo esta se une a los nocturnos, llegando hasta la cochera, donde instala el dispositivo, yendo hasta donde Rick para decirle que lo ha conseguido, por lo que deciden ir a comer algo, pero todo resultó ser una trampa de Summer Nocturna, para que este desactivara el campo de la casa, capturándolos a todos. Vemos cómo llega el mes de julio, además de que Summer Nocturna los volvió esclavos a todos, y los obliga a hacer las tareas de la casa. Luego todos son llevados hasta las cápsulas de sueño, pero Jerry le escribe una carta a Jerry Nocturno, para que así ayude a toda la familia. Y Jerry Nocturno está de su lado, así que lo hace, y lo saca a todos de las cápsulas y de la casa, donde por culpa de Morty llaman la atención de los drones, por lo que todos huyen en el auto para tratar de llegar al aeropuerto, y así alejarse del rango de la máquina. Pero Summer Nocturna los persigue, consiguiendo dormir a Morty, por lo que Morty lucha contra Rick, mandándolo a volar, y así este deja salir a su yo nocturno. Y vemos como Morty logra noquear a Beth, para que así esta vaya de regreso a la casa. Mientras tanto, vemos como Rick y Summer despiertan gracias a un gas después de chocar con unos camiones. Pero entonces Jerry logra que Morty reaccione, y este quema a Beth para que también reaccione. Y mientras escapan, un dron los ataca, apareciendo Rick para acabar con él. Y cuando parecía que todo estaba terminado, Summer se pincha la mano con uno de los dardos de los drones, regresando a la Summer Nocturna, haciendo hasta que choquen, quedando algunos inconscientes y otros despiertos, comenzando así una lucha. Terminando los nocturnos por someter a Rick, y cuando están por dormirlo, interviene Jerry, diciéndole que son los mismos, y podrían llegar a un acuerdo para que todo termine. Summer acepta, y le dice que si limpia sus platos, todo terminará, pero ya conocemos a Rick y lo orgulloso que este es, así que obviamente se niega, y vemos cómo los nocturnos se apoderan del día. Luego de eso vemos imágenes de cómo derrochan el dinero en viajes, eventos y otras cosas, quedando los nocturnos en quiebra, decidiendo así destruir la máquina, y haciendo que todos regresen a la normalidad. Así terminaría el capítulo de esta semana.